denomina microbioma al conjunto de microorganismos que conviven en todo el cuerpo humano. Se estima que el número de bacterias es 10 veces mayor al número de células humanas, pero solo representan alrededor de 3% del peso corporal. El estudio del microbioma es actualmente primordial para comprender el proceso salud-enfermedad en el organismo se han demostrado las implicaciones cuando se dan cambios en la composición del microbioma, dado que genera el desarrollo de estados patológicos. El estudio del microbioma permitirá manipularlo para tratar algunas enfermedades. Síndrome de intestino irritable, colitis o diarrea asociada al uso de antibióticos, enfermedad de Crohn, síndrome de ojo seco. Las investigaciones han encontrado evidencias que el microbioma de las personas con padecimientos como síndrome metabólico, alteraciones neurológicas como Alzheimer, Parkinson y Huntington, hígado graso, psoriasis y diabetes están relacionados con este. queridos amigos qué gusto me da saludarlos yo soy Carlos Esquivela Croa y me encanta darles la bienvenida a este segundo programa de esta serie tan fantástica diría yo que lleva por título microbiología en el siglo XXI Fíjense, hoy en este segundo programa vamos a estar platicando sobre el microbioma y enfermedad ya tuvimos un primer programa donde de alguna manera establecimos conceptos, definiciones, entendimos qué es esto de microbioma, de microbiota, y bueno, pues es... Es importantísimo ahora tocar ese tema, precisamente la relación entre el microbioma y por supuesto la, la enfermedad. Y para ello, como ya es tradicional aquí en Mirador Universitario, me acompañan dos expertos en la materia y por lo cual me siento muy complacido de saludarlos, de darles la, la bienvenida. Mire, se los voy a presentar. En primer término está con nosotros el doctor Enrique Grague Hernández. Él es el jefe del Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva del Instituto de Oftalmología Conde de Valencia. Esto es, es correcto. Enrique, bienvenido. Muchas Un gracias. Privilegio Carlos. tenerte en este panel. Muchas gracias por la invitación. Max, mucho gusto estar contigo. Y, y por otro lado, muchas gracias. Eh, tenemos a un gran amigo también de Mirador Universitario. Está con nosotros el doctor Max Julio Schmulson-Wasserman. Él es profesor titular de medicina en la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios en el laboratorio de hígado, páncreas y motilidad. En la unidad de investigación en medicina experimental que está ubicado en el Hospital General de México. Max, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por hacerte el espacio de, de venir a platicar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y también me da mucho gusto estar con mi amigo y colega en este gran proyecto, Enrique Graue. Seguro, en mire. Yo, yo, yo le sugiero, amigo mío, váyase, prepárese un cafecito, nosotros ya estamos aquí equipadísimos para platicar con todos ustedes, porque el tema de hoy verdaderamente, además de fascinante, resulta importante para entender todos estos cambios que podemos tener dentro de la, de la salud. Por ello, para nosotros es muy importante su opinión agradecerles por supuesto el favor de su atención pero invitarlos para que establezcan contacto con nosotros ya las líneas de contacto las vías de comunicación están apareciendo en pantalla para que precisamente usted pues sea tan gentil en mandarnos sus comentarios sus sugerencias aquella inquietud que tenga usted en particular para que un tema de su interés pueda ser abordado por expertos como los que me acompañan el día de hoy aquí en donde más en mirador universitario así es que ya entrando en en, en, en materia pues eh, les decía yo, después de haber platicado sobre el concepto de microbioma, usted recordará en el programa anterior que estuvo con nosotros, los, estuvieron con nosotros los doctores Yolanda López Vidal, el doctor, por supuesto, Samuel Ponce de León y también el doctor Antan, Antonio Lascano Araujo. Y ellos eh, pues hicieron un panorama general de estos conceptos, de definiciones, para que todos de alguna manera entendiéramos el, el concepto de, 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 de microbioma y a, ahora entrarle al proceso de salud-enfermedad. Entonces, en este sentido, Max, yo quisiera empezar contigo, si eres tan gentil, que nos platiques cuáles son los mecanismos que están involucrados en esta alteración del, del microbioma. Particularmente en la microbiota, que ya fueron términos definidos en el programa anterior por los expertos que acabo de mencionar. Sí, yo creo que vale la pena, de todos modos, eh, recordar un poquito que la microbiota es el conjunto de microorganismos Perfecto. presentes en un nicho ecológico. Para el programa de hoy, por ejemplo, un nicho ecológico es el intestino, el otro nicho ecológico es el, el, ojo, el ojo, del cual nos hablará más adelante Enrique. Pero eh, eh, lo más importante es que esto se, eh, este nicho eh, o este conjunto de microorganismos tiene un equilibrio. Okay. Y este equilibrio se puede perder y es lo que se llama disbiosis. disbiosis. Entonces, cuando hay disbiosis, eh, ¿qué lo produce? ¿Qué lleva a la disbiosis? Y hay varios mecanismos. Quizás uno de los más frecuentes es el uso de antibióticos. Okay. Entonces, el uso de antibióticos hay que recordar que no solo va a eliminar las bacterias patógenas, que nos están dando una infección y que nos están eh, dando enfermedad, sino también van a barrer o eliminar nuestras bacterias comensales que nos eh, defienden. Uh -huh. la, otra, la otra causa es precisamente una infección, y esta infección puede ser bacteriana, viral o parasitaria. Todas estas infecciones también van a, a romper este, este balance. Esas serían las principales causas de, de, este, de esta pérdida del, del equilibrio. Eh, y yo diría que hay que tener en cuenta que hay otras enfermedades donde se pierde el equilibrio sin que necesariamente esté eh, involucrado un antibiótico o una infección. Pero esos mecanismos todavía no los conocemos a ciencia cierta. A, a fondo. Aquí es importante hacer un, un, una acotación, ¿no? Disbiosis es la pérdida del equilibrio, homeostasis de alguna manera Correcto. sería la recuperación del mismo, y sobre todo que también fue aclarado en el programa anterior de, se hablaba mucho de, de flora eh, bacteriana, quedó perfectamente definido por nuestros expertos, sobre la microbiota. Claro. Y como bien apunta el doctor Max, existen muchos eh, aparatos y sistemas, y el ojo no es la excepción, mi querido Enrique. Oh, mío, Entonces, por, por supuesto que no. Entonces, ahora, compártenos, por favor, ¿qué es lo que ocurre eh, en caso de, del sentido de la vista con esta disbiosis o, o cuáles son los mecanismos ahí involucrados? Mira, el ojo, aunque parece aislado del cuerpo, en realidad no se encuentra aislado. Okay. Eh, se encuentra expuesto a lo mismo que la piel. Okay. De tal forma que la piel del ojo, que es la conjuntiva y el epitelio de la córnea, están constantemente expuestos a sustancias tóxicas. A aires diferentes, a uso crónico de lentes de contacto, y quién de nosotros no ha ido, por ejemplo, a comprar un antibiótico a la farmacia por una conjuntivitis. De tal forma que sí eh, se encuentra expuesto a todos estos cambios que producen alteraciones en la homeostasis de la, de la sí. microbiota y producen esta disbiosis uh -huh. y que finalmente generan cambios inflamatorios crónicos, como ¿Qué? pudiera ser el, el síndrome de ojo seco. Por otro lado, también está en contacto directo con el cuerpo, ¿sí? con lo que, lo que está sucediendo adentro del cuerpo. Enfermedades que afectan la inmunidad, por ejemplo, la uh -huh. artritis reumatoide y, 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 y el ojo seco secundario a ella, que se, uh -huh. que, que se conoce como síndrome de Sjogren, podría ser una buena, un uh -huh. buen ejemplo. Cambios inflamatorios que están relacionados con, eh, por ejemplo, la formación de, 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 de retinopatía diabética, por ejemplo, por ejemplo la formación uh -huh. de catarata, eh, glaucoma, que es una, una neurodegeneración. También se ha relacionado a cambios inmunológicos y a cambios inflamatorios crónicos, de tal forma que no, no, está, no se encuentra aislado como un, como un órgano distinto, sí. sino es parte de nuestra economía, parte de nuestro organismo y se encuentra expuesto a lo mismo. Y que por lo tanto el aprendizaje es que también padece de esta disbiosis. Por supuesto. ¿no? Constante. Es una pregunta que quizá muchos de nosotros nos estemos haciendo: ¿existe una microbiota en particular del ojo? Eh, ¿Tiene unos habitantes ahí naturales? Eso, porque... eso por supuesto es lo que suponemos y estamos intentando averiguar. Esto de la, de la, de la microbiota es quizá, por lo menos yo lo creemos así, Max, es eh, una nueva forma de ver la medicina y de, de ver correcto. el estado de salud de enfermedad. Sí, correcto. Hay, hay quien inclusive lo compara con... con la aparición de los rayos X en la medicina, ¿no? sí, claro. Entonces, es una nueva forma de entender cómo funcionamos. Sin duda, no, no estamos solos como organismos. Vivimos claro. con una inmensa cantidad de vecinos que nos claro, ayudan claro. A, a mantener estado. Sí, esta que estamos esta relacionados salud. con ellos, interactuamos Porque con ellos constantemente, aun y cuando uh -huh. no los conocemos. Claro. Con, conocemos algunas bacterias, pero no conocemos a todo aquello que nos habita uh -huh. y que participa en nuestro equilibrio. Correcto. Y no sabemos cómo qué pasa cuando se pierde este equilibrio y genera alteraciones que finalmente impactan en nuestra calidad de vida, que es lo que nos importa como médicos. Sí, sin duda alguna. Y Max comentaba algo que me pareció relevante al principio en su primera participación. Cuando hablamos de, de microbiota, y el intestino inmediatamente aparece. Y muchos podemos pensar que es el único lugar. Por eso era importante también de tu participación, Enrique, de, de, de entender que hay otros nichos. Correcto estructuralmente, ¿no? orgánicamente, que, que están en esto. La piel, y la piel, boca, la, el, exacto, los oídos. Los exacto, ¿no? exacto. Ahora, doctor. en este sentido, Max, ya, ya hablamos de que hay un desequilibrio, hay una disbiosis. Sí. ¿Qué sigue Ajá. después? O sea, es decir, ¿qué sucede cuando viene la ruptura de este equilibrio del microbioma? Entonces, nuestro sistema inmune va a responder. Ok, tiene que haber Entonces, una respuesta. Correcto. ¿tú? Entonces, Ajá. a ver, pongamos de ejemplo el intestino. Ajá. El intestino tiene es un tubo que tiene una luz y eh, tiene la pared diferentes capas. La principal capa que está en contacto con la luz es el epitelio, ¿no? Correcto. Cuando hay ese, esa pérdida del balance o este, este, esta disbiosis entre do, eh, en las bacterias comensales o porque viene un patógeno, se van a liberar ciertas sustancias que van a incrementar la permeabilidad de este epitelio, van, van a producir una disrupción de, de esta continuidad que tiene el epitelio mm. y van a permitir entonces que estos mediadores de estas bacterias okay. o microorganismos, porque no solo son bacterias, okay. pasen a las capas más profundas okay. del intestino, mm. viene todo el sistema inmune, las células de la inflamación van a producir una respuesta. Eh, se van a incrementar en número y hay varias células involucradas, entre los glóbulos blancos están los linfocitos, eh, van a haber eh, células cebadas o mastocitos que están relacionadas también con las alergias, mm. van a haber células enteroendocrinas que producen ciertas sustancias, hormonas y neurotransmisores, y toda esta respuesta que ahí se produce va a producir también más, más eh, liberación de otros neurotransmisores que estas mismas células van a liberar, mm. entre ellos, por ejemplo, citocinas, histamina, eh, histamina mm. que van a ser liberados por, por los mastocitos, y todas mm. estas, estas sustancias que se están liberando van a estimular, por ejemplo, las terminales nerviosas que ahí están, y van a producir un incremento de la motilidad. Entonces al paciente le va a dar diarrea, van a incrementar secreción, que también contribuye a la diarrea, la misma estimulación sobre los nervios, van a producir síntomas como dolor, y ya ustedes van entendiendo cómo se integra este cuadro es. que se produce cuando uno tiene, por ejemplo, una gastroenteritis. Claro, que, ¿no? que resulta un relato de, de, de una batalla, ¿no? Correcto. Eh, yo quiero traspolarlo a usted, amigo mío, que sigue esta transmisión, cierre sus ojos, imagínense ese campo de batalla donde ya tenemos aquí la presencia del enemigo, ¿no? Correcto. Es decir, esta parte de, de microbiota en desequilibrio. Y viene y el y sistema viene, inmune, que es el ejército que nos va a defender. Es la defensa, ¿no? la, defensa. la primera Correcto. línea de defensa, Correcto. Correcto. que tiene que hacer un mensaje, valga la comparación tan coloquial, uh -huh. eh, quizá no tan técnica, de una segunda línea de, 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 de defensa, que es precisamente Correcto. toda esta línea de mensajes, de neurotransmisores, de neurohormonas, de, de mediadores, de citocinas y de una serie de elementos donde ahí está la respuesta. Hasta ahí Totalmente. creo que vamos entendiendo el proceso. Ahora bien... Hablemos de la afección de este sistema de defensa, porque en ocasiones el sistema no va a terminar con el, el ataque enemigo, podemos decirlo. Correcto. ¿no? Cuando cuando el, el sistema de defensa no va a acabar con el sistema enemigo, uh -huh. entonces nosotros es decir, no hay, no se autolimita uh -huh. el proceso. Así es. Nosotros, como médicos, tendremos que dar un tratamiento como antibióticos. Uh -huh. Pero eso lo podemos entender en una enfermedad aguda como una gastroenteritis infecciosa. Correcto. Pero hay cierto tipo de enfermedades donde también hay una disbiosis, es decir, es decir, hay una pérdida del equilibrio que no son enfermedades agudas. Okay. Por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, que es que crónico, es, ¿no? que es una enfermedad crónica uh -huh. que altera mucho la calidad de vida de los eh, pacientes, que es el primer motivo de consulta al gastroenterólogo, y entre los primeros cinco motivos de consulta al médico general, en el cual hay una disbiosis que todavía no sabemos bien por qué ocurre. Okay. Sabemos que se puede incrementar si el paciente toma un antibiótico o si ha tenido una infección, pero de base hay una disbiosis que no sabemos cómo ocurre. Y en este caso también hay una alteración del sistema inmune, pero es crónica y okay. produce lo que se llama una inflamación de bajo grado, okay. que es un término bastante novedoso, que no mm -hmm. está muy aceptado pero que si nosotros comparáramos lo que ocurre en una enfermedad aguda como una gastroenteritis, uno toma una biopsia y ahí ve perfectamente el proceso infeccioso. En cambio, con los métodos que tenemos en la actualidad, esta inflamación de bajo grado no es fácil de diagnosticar, de, 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 digamos. Exacto, de detectarse. Exactamente. Entonces, y no la utilizamos en la clínica claro, por, por, por ese motivo. Cuando ya vemos esta afección de este sistema de defensa, que es el sistema inmunocompetente, hablamos ya de un individuo enfermo. Es Correcto, decir, ya, ya está enfermo. Podemos sentar ese, ese límite. Correcto. Ahora, Enrique, inflamación, sin duda uno de los cambios eh, eh, pues, involucrados eh, en todo esto. Y, y puede haber una reacción inflamatoria que no necesariamente está obedeciendo a un proceso infeccioso. ¿no? Aunque obviamente eh, no sé si valga la comparación, sí que es primero el huevo la gallina, Correcto. o sea, hay una infección y luego el proceso inflamatorio, o hay un proceso inflamatorio que favorece un desequilibrio de microbioma, ¿no? de es. esto, por favor. Mira, primero el, el ojo y el, el intestino están se parecen mucho. Ok. Sí, el, el ojo también está recubierto de mucosas claro. y esta, estas mucosas están ¿no? participando en una comunicación, una negociación constante mm. con el sistema inmunológico. Con el sistema neuroendocrino, eh, y, y de tal forma que cuando se pierde este balance empieza esta inflamación crónica. Okay. Esta inflamación crónica que puede ser aguda, okay. puede ser eh, tam, vamos, una, una, una úlcera cornea, donde, como decía Max, puedes ver perfectamente bien el organismo que está produciendo el daño. Uh -huh. Pero también inflamaciones crónicas como el ojo seco. El okay. ojo seco uh -huh. se define como una enfermedad inflamatoria crónica. Donde hay un daño continuo del sistema inmune okay. al epitelio conjuntival y corneal y a la secreción de, de, de lágrima y sus componentes. Uh -huh. eh, eh, también se parece mucho porque el ojo seco, por ejemplo, es la primera causa al, al, al de visita al oftalmólogo y también una de las primeras de causas de consulta al médico general. Uh -huh. Y entre los dos eh, eh, se conocen también como síndromes crónicos de dolor. Se uh -huh. parecen mucho. Y, y ahí es donde yo creo o creemos que, el, que el microbiota, el microbiota, la, la microbiota participa constantemente en la negociación entre las infecciones y las agresiones uh -huh. y la homeostasis que debe existir para que el ojo se mantenga en, en, en buen estado de salud y nos permita ver. Seguro. Me encanta eh, esta comparación que hemos estado estableciendo de esta batalla de la defensa de la negociación, ¿no? que, que es otro término que, que está apareciendo ahora porque, en el contexto. Porque tradicionalmente conocemos a la bacteria ¿eh? y, a, y a los leucocitos. A y al no? Agresor, y y defensor, agresor no pero ahí hay una gran cantidad de organismos que participan es y que median tanto la respuesta del agresor como la respuesta de nuestro sistema de defensa. Uh -huh. Y es donde quizá en el futuro podamos participar y mejorar en esa negociación okay. para generar nuevos, nuevos tratamientos que sean menos, menos dañinos, porque todos los tratamientos que tenemos sí. hoy en día tienen sí, un no hay, problema no y uno totalmente. Eh, exacto, y ¿no? que sean menos dañinos, que sean más eficientes, claro. que puedan estar disponibles a todo el mundo y que podamos mejorar eh, eh, vamos, la calidad de vida de todos nuestros pacientes. ¿no? En tu área de conocimiento, Enrique, que es obviamente la, la oftalmología, ¿podrías platicarnos cuáles son las complicaciones? Infecciosas frecuentes en el sistema visual, de alguna manera, ya me mencionaste algunas, pero eh, ampliar un sí, poquito el panorama la, para que nuestros amigos de la audiencia las, las más frecuentes, sin duda, como, como infecciones uh -huh, definidas, como pues son las conjuntivitis. Las conjuntivitis. Las conjuntivitis, todos hemos tenido una. Y, y que no, pronto la tendrá. Sí, ¿no? sin, duda. sin duda. Porque además estamos inmersos en un ambiente contaminado. Esa es una realidad. Y aunque vivamos y aunque en el... Sí, sin la, duda. O sea, todo el mundo está expuesto a. Okay bacterias que pudieran cambiar este equilibrio y entonces generar una conjuntivitis y la conjuntivitis pues es ojo rojo, molestia, secreción claro. e inclusive bueno, eh, eh, nos impide ir o a la escuela o a trabajar o a llevar una, 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 una labor normal. Otras eh, infecciones quizá, bueno igual de frecuentes, bueno, las infecciones de los bordes de las pestañas, las famosas blefaritis, blefari, sí, blefari. claro. constantes, Cosa de todos los días, todos tendremos, si no hoy, en, en, en algún momento en algún momento. Uh -huh. Y aunque parezcan infecciones banales, uh -huh. como son infecciones constantes y crónicas, disminuyen mucho la calidad de la vida y disminuyen mucho la productividad de las personas. Eso es importante. Sobre sí. todo en medios, en medios eh, digamos, urban, urbanos, donde uno está enfrente del computador, entonces tiene uno que descansar porque no puede seguir trabajando porque arden los ojos. Esas, son las, las... Ahora, esas dos infecciones no tienen consecuencias graves en la okay. visión. Están las úlceras corneales. Eso ya es más importante. Las úlceras corneales son, en algunos de los países, las principales causas de trasplante córnea. Y esas están íntimamente relacionadas a los traumas, al uso de lentes de contacto, al uso crónico de antibióticos o, o, o colirios. Uh -huh. que, eh, y eso sí, esa, esas sí ponen en riesgo de forma muy importante la visión de, del paciente. ¿no? Uh -huh. Y en este sentido creo que lo vamos a estar manejando a lo largo de esta serie. Cuidado con la autoprescripción y la automedicación, porque es muy fácil, créamelo, ir a la farmacia, solicitar un colirio, no tener la asesoría de un especialista, y esto puede producir consecuencias muy graves, creo yo. ¿no? Y, y hoy los antibióticos en ojo no están regulados. Así, además. Además, ¿no? Entonces, uno es, va y puede comprar un precisamente, precisamente por este, eso el comentario, ¿no? Bueno, claro. Y además, no sé, me viene a la mente eh, corticosteroides, es decir, desinflamatorios eh, derivados de cortisona en colirios, y hay un inicio de una úlcera. Eh, corneal, y esto resulta desastroso, ¿no, Enrique? Así es. Entonces, así es, mucho cuidado es. con esto, hagamos conciencia. Ahora vengo contigo, Max. Ya me platica Enrique de estas eh, cuestiones infecciosas en el ojo. Vamos al intestino. ¿Cuáles son eh, las enfermedades ocasionadas por esta disbiosis que hemos estado platicando? Ok. Eh, las más frecuentes que están ocasionadas por disbiosis eh, serían eh, de lo que conocemos hoy en día. El síndrome de intestino irritable, que ya te lo mencioné, que uh -huh. es un trastorno funcional. Okay. Eh, pero hay otras que se han relacionado con, con disbiosis. Por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, donde hay un verdadero proceso inflamatorio que se puede diagnosticar ahora sí con una biopsia, como es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Okay. Eh, las investigaciones nos han llevado a demostrar que hay otras cosas que son muy comunes y que pueden estar relacionadas con disbiosis. Por ejemplo, eh, la enfermedad diverticular del colon. Parece que hay una disbiosis en estos pacientes también o hay una alteración de esta microbiota en estos pacientes y eso se está investigando. Y, e incluso el cáncer de colon. Hay algunas bacterias que se han asociado con el cáncer de colon y eso también está en investigación. Sin embargo, hay que decir que uno puede producir disbiosis también por el uso de antibióticos, como decíamos. Hace un rato, y entonces lo que pasa es que hay eh, ciertas bacterias patológicas que tenemos, pero que se mantienen en equilibrio, como son el Clostridium difficile. Mm. Y cuando se pierde el equilibrio eh, de, de, del intestino, de la microbiota, porque hemos tomado antibióticos, entonces lo que sucede es que eh, las bacterias comensales se disminuyen y entonces se sobrecrece el Clostridium difficile y produce una infección que es la colitis pseudomembranosa. O la colitis eh, por Clostridium difficile, que es una enfermedad que puede ir desde una diarrea con sangre hasta una enfermedad, una, una colitis eh, que puede llegar a ser fatal. Sí, que es importante también mencionarle a, a amigo mío que el Clostridium difficile, como bien apunta el doctor, pues es parte, es un habitante eh, natural Normal, del de, de, Pero de, se, de, de, mantiene, se en mantiene en equilibrio en esta homeostasis con, que estamos platicando correcto, por las correcto. comensales, las buenas. Así es. Cuando aplicamos algo que rompe este equilibrio. El problema Exactamente. no ahora sabemos eh, para entender la, la, la cuestión de enfermedad esta tríada que, que, que nos enseñan los textos la, la, la escuela ¿lo? El, el huésped hospedero el, el ambiente y el agente causal y hay equilibrio en estos tres componentes los hábitos de vida por supuesto juegan un papel preponderante mi querido eh, eh, enrique también max qué hábitos de la vida moderna que vemos que hay un desorden espantoso también en la alimentación, en la exposición de los químicos o fármacos, como ya me lo han estado comentando, el sedentarismo, por mencionar algún otro, o bien la poca, eh, el poco contacto que se tiene hacia enfermedades, hacia el exterior. ¿no? Eh, por ejemplo, todo esto puede estar inducido por cambios en el microbioma. ¿Cómo impactan, te preguntaría yo, Max, primeramente, eh, estos cambios o estos hábitos? para producir este desequilibrio porque ya me comentabas hay algunos que no están bien esclarecidos porque cambia el microbioma pero sí ha, se han identificado otras no sí por ejemplo quizás el más importante es la dieta ok ¿no? eh, hay un estudio clásico que se ha realizado en niños eh, de Burkina Faso en África mm. comparado con niños eh, de Florencia en Italia mm. los niños de Burkina Faso eh, su dieta es principalmente a base de fibra Polisacáridos. Uh -huh. En cambio, los niños de, de Florencia, en Italia, eh, como país desarrollado, uh -huh. su dieta es más rica en grasas. Uh -huh. Entonces, cuando se compara la microbiota, hay una diferencia sí, totalmente claro. dif eh, importante. Sí, claro. los, los de Burkina Faso tienen un predominio de bacteroidetes, mientras que eh, en los niños de Florencia, Italia, tienen mayor predominio de firmicutes, que aparentemente se pueden relacionar con alteraciones eh, intestinales. Entonces, por un lado, la dieta. Hmm. También sabemos que el, el, el microbioma es un órgano metabólico que es necesario para poder metabolizar, perdón la redundancia, hmm. polisacáridos complejos, eh, eh, se, para convertir estos en, en ácidos grasos. Eh, eh, de cadena corta que son necesarios para mantener el epitelio intestinal y para mantener una adecuada respuesta inmune de este epitelio. Y la regulación de inflamación, por ejemplo. Eh, ¿no? entre, entre otras cosas. Entre otras cosas. Entonces, eh, por ejemplo, hay eh, una serie de, de alimentos que son carbohidratos fermentables que se llaman los eh, FODMAPS. Mm. Que hoy en día están muy de moda porque se asocian a síntomas, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable, del cual hemos hablado bastante. Uh -huh. Y eh, se ve que en el síndrome de intestino irritable, por un lado, hay eh, una disminución de bifidobacterias que son necesarias para mantener la salud. Por otro lado, se ha demostrado que la dieta baja en FODMAPS puede mejorar los síntomas del síndrome de intestino irritable. Pero cuando se analiza la microbiota, Parece que una dieta baja en FODMAPs disminuye, disminuye. Los, las bifidobacterias. Okay. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, si bien esto parece que es útil para, para el manejo de, este, de esta enfermedad, por otro lado también tiene un efecto deletéreo sobre la microbiota. Entonces es algo que todavía no está muy, muy claro. Mm. Hay un estudio por ahí que se hizo eh, muy importante que ha, que, ha, que ha tomado mucha importancia. Eh, donde se comparó la microbiota en diferentes lugares del mundo, incluyendo Asia, Europa del Norte, y aparentemente no hay una gran diferencia geográfica, porque uno podría pensar que las diferencias de clima, probablemente la diferencia de dieta, como hemos mostrado con el con el estudio de Burkina Faso y Florencia, podría tener alguna diferencia, pero okay. no está todavía. muy claro esto todavía. Correcto. Eh, en este sentido, ¿qué, ¿qué hacemos para restablecer el microbioma? Es decir, ¿cuál sería la recomendación que ustedes como expertos pudieran compartir con la audiencia para, para evitar esta disbiosis? ¿no? Eh, si quieres, empiezo por la parte del intestino. Eh, lo que se hace normalmente es probióticos. Mm. Es la primera, la primera forma de hacerlo. El problema con los probióticos es que hay muchísimos disponibles en el mercado. Los probióticos son bacterias eh, eh, de origen humano que son benéficas para la salud. Eh, empiezo mm. por definir qué son. Pero el problema es que no está bien estandarizado, primero, cuáles son las cepas que son benéficas en diferentes enfermedades. Mm. Segundo, cuáles son las dosis y cuánto bueno, tiempo debemos utilizarlas. Claro, Pero es, claro. Esa es una forma de hacerlo. Por otra parte, eh, cuando esta disbiosis se produce en cierto tipo de casos, como son... Eh, eh, que haya ha, ha habido una resección intestinal, entonces queda una zona de una asa intestinal ciega. Hay una cosa que se llama sobrepoblación bacteriana, que okay. es una forma de disbiosis. Eso hay que manejarlo con antibióticos. Sin duda. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando se pierde el equilibrio por antibióticos también y se uh -huh. crece el clostridium difícil, también hay que usar antibióticos en primera instancia. Claro. ¿Y hacia dónde vamos? Es al trasplante de microbiota. Okay. Entonces, eh, eh, desde el punto de vista intestinal, hacemos un trasplante eh, de, de microbiota a nivel del intestino. Hay varias formas de hacerlo y eso lo discutiremos en un programa más adelante. Uh -huh. Y hacia ahí es a donde vamos eh, en el futuro, a tratar de establecer qué es lo que se ha perdido de la microbiota normal para tratar de reemplazarlo. Bueno, y nosotros hacia donde vamos ahorita es a un breve corte. Porque el tiempo así no lo exige, pero me gustaría, regresando, si usted me regala un momento para ir a esta pausa, y los invito, regresando, Enrique, vemos contigo ahora porque sé que tienes unas líneas de investigación muy importantes en, en este sentido, ¿no? Y que nos des tus sugerencias también de, de restablecimiento de microbiomas. Así es que yo le invito, mire, aprovechemos ahorita el espacio, ese por otro café, porque esto se va poniendo cada vez más bueno de entender toda esta situación del desequilibrio del microbioma, por si usted nos acaba de, de sintonizar y cómo afecta eh, nuestro organismo para producir enfermedades. Así es que, vámonos para esta pausa y regresamos aquí, donde más, Mirador Universitario. No se vaya. Ya estamos de regreso. Muchas gracias, oiga, por, por seguir con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar. Estamos platicando precisamente sobre microbioma y enfermedad en este segundo programa de la serie, Microbiología en el Siglo XXI. Estarán apareciendo las vías de comunicación para que usted, pues, obviamente, establezca contacto con nosotros. Y bueno, eh, estamos platicando también, antes de irnos a la pausa, ya de alguna manera el doctor Max nos estaba comentando. Pues, ¿Cuáles son algunas recomendaciones para corregir este microbioma? Y te, te comentaba, Enrique, platícame, porque sé que tienes ahí una, una buena cantidad de líneas de investigación eh, en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Platícame un poco de esto eh, y obviamente tu perspectiva hacia el futuro y, y enfocado a cómo restablecer el microbioma en la, en la cuestión del sentido claro. de la vista. ¿no? Claro. Bueno, primero, eh, lo, lo, lo que decidimos en el instituto es conocer cómo nos enfermamos okay. y por qué nos enfermamos. De tal forma que, en relación a las infecciones y al microbioma, tenemos una serie de líneas de investigación. Primero, es los factores de riesgo que predisponen okay. a, la, a las úlceras. Mm. Eh, y eso, eh, vamos, a las úlceras coronales, porque eso es algo que impacta mucho en el paciente. Mm. Una, una segunda línea, que es la que tenemos en común con la, con la Universidad Nacional, es conocer cómo está participando el microbioma en el síndrome de ojo seco. El síndrome de ojo seco, 40% de la población arriba de 40 años lo tiene, uh -huh. en mayor o menor grado, de tal forma que el, el impacto que tiene la población es inmenso. Uh -huh. Pero también tenemos, por ejemplo, líneas de investigación en la participación del microbioma en la formación de carnosidades, que se conocen como terigiones, terigiones. Uh -huh. e inclusive en la participación en alergias oculares, que son muy frecuentes en los niños, y en el cáncer ocular, uh -huh. el cáncer de la conjuntiva y del epitelio corneal eh, de tal forma que cubre una gran variedad de, de, de enfermedades y que potencialmente restableciendo el microbioma de forma que todavía no conocemos uh -huh. podamos no solamente prevenir enfermedades como pudiera ser el cáncer ajá, sino mejorar la respuesta de en los individuos a los fármacos, porque el microbioma, como bien decía Max hace ratito, es un órgano metabólico. Okay. Y que también participa en la respuesta de los, de, 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 del paciente a los medicamentos. Sin duda. ¿Cómo es, cómo, cómo, ¿Por qué hay pacientes que responden, uh -huh. por ejemplo, a tratamientos en gotitas para el cáncer de ojo? Uh -huh. Y pacientes que no, no responden. Claro. Ahí es donde pudiera estar mediando el microbioma mm. y pudiéramos mejorar no solamente el equilibrio, sino mejorar la respuesta, la respuesta. del paciente a, a ciertos tratamientos. Claro. Entonces, esas son las, a, a, a grosso modo las grandes ramas de investigación okay. infecciones corneales, infecciones mm -hmm. conjuntivales, participación en ojo seco y la formación en la formación o la, la prevención de enfermedades como la carnosidad. Y el, y el, el, el que además es muscular. importante en términos de salud pública, ¿eh? porque por la incidencia que nos estás manejando eh, es una situación sí, importante. Que poca ¿no? gente lo sabe, pero la, 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 el ojo seco, que tiene una, una gran, gran variedad de, de, de teología, uh -huh. de causas, uh -huh. es, es una de las principales causas de discapacidad laboral. Exacto. No, sí, pues y eso en términos eso. ya económicos, de productividad, pues eh, obviamente es, es una es cadena eh, es grande. Inmenso, ¿no? Inmenso, ¿no? Ahora, brinco del ojo al intestino, mi querido Max tus líneas de investigación, porque tú estás en el laboratorio de hígado, páncreas y motilidad de la Unidad de Investigación en Medicina Experimental, que pertenece a la Facultad de Medicina, pero que está ubicado en el Hospital General de México. Sería en este sentido, eh, pues ob obviamente las líneas de investigación, cuál es la perspectiva, nuestros amigos de la audiencia, eh, que, que sepan qué estás haciendo, eh, invitarlo, amigo mío, a aprovechar la invitación. Porque en el cuarto programa de esta serie vamos a estar hablando precisamente de lo que ya decía el doctor Más, de este trasplante de microbioma, ¿no? conocido como trasplante fecal. Plática de todo ello. Entonces, eh, mi interés principal es el síndrome de intestino irritable y los trastornos funcionales gastrointestinales, que Correcto. es todo un campo muy importante de la gastroenterología. Y mi, mi investigación se enfoca en la parte epidemiológica de estos trastornos en México. Así como eh, la respuesta inmune, de la cual hablábamos al Ajá, principio, que claro. tiene el organismo en, en estos trastornos, que aparentemente uh -huh. está alterada, como decíamos. Y eh, muy importantemente, hemos eh, eh, creado el Consorcio Mexicano para el Estudio del Microbiota Microbioma UNAM, en el cual eh, eh, colaboramos con Enrique, que es uh -huh. otro de los coordinadores del consorcio. Y eh, lo que estamos haciendo es precisamente conocer. Eh, la microbiota y el microbioma de eh, la población en México. Okay. Y por supuesto, en las diferentes eh, enfermedades gastrointestinales. Eh, eh, mi interés principal es el síndrome de intestino irritable, pero por supuesto, estamos estudiando una variedad de enfermedades, enfermedad inflamatoria intestinal, el mismo cáncer de colon que te mencionaba, mm. la, la, la enfermedad diverticular. Con el objeto, pues, de desarrollar un programa de trasplante de microbiota. Ok por supuesto, un trasplante de microbiota fecal en mi campo. Mm. Eh, y eh, lo que los invito, porque es muy importante, hemos creado un biobanco okay. eh, en la UNAM. Eh, en las pantallas eh, verán ustedes el teléfono y el correo electrónico al cual se pueden comunicar porque okay. estamos eh, buscando donadores para poder tener eh, un biobanco de muestras para poder ayudar a los pacientes que necesiten este trasplante. Okay. Cualquier persona del, de la audiencia puede participar con ustedes en esto. Claro. Me imagino tendrá que cumplir ciertos requisitos, de, de los cuales hablaremos de, que, en, el en el próximo programa. Pero no se lo pierdan, que esté mío. interesado. Claro. No se lo pierdan, eh, seguramente material muy interesante y usted a lo mejor puede colaborar a estos con estos expertos, pues ayudar a aquellos que ya padecen esta cuestión de, de, de problemas de desequilibrio Correcto. del microbioma, ¿no? Ahora, tenemos un paradigma, seguramente, ¿no? El concepto tradicional, salud de enfermedad. Ha cambiado la definición, bueno, yo no sé cuántas veces, la OMS manejaba unos conceptos, actualmente creo que están en el, en el, en el medio médico, otro tipo de cosas. Y es precisamente lo que yo les quiero preguntar, su opinión en, en, en términos de cambiar ese paradigma, empiezo contigo Enrique, el estudio y la mejor comprensión, sin duda, del microbioma. Y cambiar esto de salud a enfermedad. Lo platicábamos al inicio, este es, una, es un nuevo mundo. Sin duda. Sin, sin duda, ¿no? Mm. Es una nueva forma de entender al organismo. Ok. Eh, y por supuesto que entonces en la definición del proceso de salud de enfermedad será totalmente distinta. Claro. Porque tendremos que empezar a comprender cómo es que interactuamos con, 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 con nuestro medio ambiente, con el que vive con nosotros, claro. come con nosotros y duerme con nosotros. Claro, entonces, correcto. Este, de tal forma que, que la definición tiene que cambiar. Eh, a, a grosso modo sigue, siendo, sigue y seguirá siendo la misma, pero. La forma en cómo la entendemos, cómo abordamos una enfermedad, cómo abordamos la salud, cómo abordamos la prevención de enfermedades, va a tener que cambiar, porque la, la forma en la que estamos comprendiendo nuestro en entorno es totalmente distinta. Sí, yo recuerdo que hace muchos años nos decían... Eh, enfermedad, pérdida de la salud, ¿no? sí, <laughs> Una definición muy sí, simplista sí, sí, ¿eh? sí, no, sí, y, sí, y lógica. Sí, sí. Y ahora es más que eso, Max, desde tu sí, punto no, de vista. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que eh, estamos empezando a reconocer nuevamente la importancia de este esta microbiota y esta microbioma. Hay, hay estudios muy claros en animales. Eh, animales estériles son completamente incompatibles con la vida. Sí. Necesitamos a este sí. a este a estos compañeros o... Que viven con nosotros, sí, como pues, dice Enrique, por, para poder vivir socios este, de vida les son Exactamente. Decir. Entonces sí. es muy importante y se está reconociendo su importancia no solo en enfermedades gastrointestinales, en el ojo, eh, en, 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 en enfermedades alérgicas, en enfermedades autoinmunes. O sea, la, sí. es una importancia eh, eh, vital la de la de estos, eh, estos comensales. Así que yo creo que toda la medicina se está enfocando hoy en día a, a estudiar la importancia de toda este, esta microbiota, microbioma en la salud. No, y como bien ha, han apuntado ustedes, toda esta interacción con, con ellos, me encanta lo que dice Enrique, viven, duermen, comen con nosotros, así ahí es, están, sí, así no es. los podemos dejar separados. Fíjense que una frase de un muy querido maestro mío, en lo personal decía, no hay enfermedades, hay enfermos. Y las respuestas son... Son individuales. Totalmente diferentes. Y, y creo que ustedes lo han, lo han acotado perfectamente. Sí. O sea, no podemos generalizar una respuesta por el solo hecho de decir, somos seres humanos. Porque obviamente esos sistemas de defensa, esas manifestaciones clínicas van a ser completamente diferentes. Y en este sentido ahora yo les quiero preguntar su opinión, ¿cómo lo estamos enfrentando? Ya, va, va, vamos a la realidad actualmente. ¿Cómo estamos enfrentando este problema que por términos estadísticos está resultando importante en materia de salud pública? Desde nuestro punto de vista, lo primero es eh, siempre pedirle a los pacientes que no abusen de, okay. de tratamientos que no necesitan. Primero, no abusar de antibióticos. Todavía existe esta automedicación y hay que eh, ser muy cuidadoso con eso porque el utilizar Correcto. medicamentos como antibióticos nos van a llevar a esta disbiosis. Pero hay otros medicamentos que se utilizan con mucha frecuencia, como son los inhibidores de bomba de protones, que se utilizan para el manejo del reflujo. Que son e el para e que, que Son excelentes los. medicamentos, pero ya no podemos seguir utilizándolos por tiempo indefinido como se hacían. Claro. Hay que utilizarlo cuando se claro. necesitan, porque se ha visto que este, estos medicamentos llevan también a un cambio en el pH, que crónicamente también lleva a una disbiosis. Entonces, producen estas alteraciones. Okay. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Lo primero es no, no medicarse. Y Correcto. creo que en el futuro, uh -huh. ¿cómo lo vamos a enfrentar? Vamos a primero a conocer cuál es la microbiota. Eh, claro. Que debemos considerar normal, si es que podemos utilizar el término, y en el futuro podremos reemplazar lo que nos falte para tratar de llevar llegar eh, eh, regresar a este equilibrio y volver a entrar en ese proceso que tú llamas de salud. ¿no? De salud, sí, claro, y, y en este sentido, yo creo que el marco regulatorio juega un papel importante, ¿no, Enrique? Porque, por un lado, la automedicación, por otro lado, medicamentos que no están regulados y que cualquiera puede comprar y que se nos hace fácil, no. ay, me duele el estómago. Un inhibidor de bomba de protones y, y ahí tenemos problemas. Sí, lo mismo o suena en el ojo. El ojo utiliza los, los antibióticos, el uso de vasoconstrictores, gotitas para quitar el ojo rojo, uh -huh. que se venden en las gasolineras, sí. ¿no? y que pensábamos que no tenían ningún efecto secundario. También seguramente están participando claro. en, la, en, la, en, la, en esta disbiosis y en, la, en, la, en las enfermedades crónicas. Eh, de tal forma que tenemos que empezar a, a, a concientizar. Eso es importante. A concientizar tenemos que empezar a, a reeducarnos como médicos, como pacientes. Claro. ¿Qué dar, qué no dar, cuándo darlo, por cuánto tiempo darlo? Claro. Este, para que podamos llevar una mejor vida. No se trata de no solamente de no dar medicamentos o no usar los medicamentos. Uh -huh. Se trata de. A, quizá en una visión mucho más a largo plazo, qué, qué, qué puede pasar cuando usamos crónicamente. Entonces, e igual, de, de, de la misma forma que en el intestino, la perspectiva futura es poder reemplazar sí. eh, o poder complementar esa, sí. esa, esa microbiota existente para poder mejorar eh, eh, el, pues el estado de salud. ¿no? Sí, yo creo que eh, en este sentido, acérquese a su, a su médico. no Hemos platicado en otros foros que... Es muy frecuente que cuando alguien acude a una consulta y no se le prescribe algo, como que la consulta no, no, no surtió un efecto. Claro, claro. Y, y, es, y esto es erróneo, porque bien lo dijo el doctor Marx, a veces no es necesario utilizar un, una medicación, ¿no? Y, y dos, evitar, por supuesto, estos hábitos de, de automedicación. Y yo no sé su opinión, creo que vale la pena sacar de nuestro vocabulario es decir, médico por si acaso, ¿no? sí. que, que es Muy bien frecuente, frecuente en Muy nuestro frecuente, medio. Sí. Y me parece, Max, Enrique, sí. que esa es la antesala a, a, a un medicamento. Correcto. ¿Qué opinan claro. al respecto? Totalmente, eso es lo que vemos en la clínica. el paciente le da una diarrea, que a veces puede ser porque comiste exceso de, de alimentos eh, eh, sí. fermentables, sí, o da una que es limitada, o sí. ¿no? Eh, y el paciente enseguida toma antibióticos. Eso lo ve uno todo el día, ¿no? Sí, exacto. Y entonces empiezan a tomar antibióticos y luego empezamos a tener una serie de efectos, eh, síntomas, que el paciente viene ahora a consultarnos, porque resulta que empezó a tener ciertas alteraciones producto de haber tomado antibióticos. Yo creo que hay que tener, hay que tener cuidado en lo que, en lo que uno hace y tener en cuenta que es normal de vez en cuando tener una alteración en las evacuaciones, es normal de vez en cuando tener un poco de gases, es normal de vez en cuando tener un poco de agruras incluso, uh -huh. ¿no? y hay que tener eh, cuidado en la forma como uno se automedica. Yo creo que eso es lo principal que debemos tener en cuenta. Sí, sí seguro. Sí. ¿Alguna opinión? Sí, sí, no, lo me pasó después de, sí. después de los chilaquiles, sí. Sí. por si acaso. Por, si acaso. por si acaso, por si acaso. No, aquel individuo que ves y dice, pues, ¿qué te comiste, compañero?" "No, pues 15 tacos y una diet", ¿no? Y ya como sí. que eh, pues ahí está la disbiosis, ahí está todo todo esto que estamos platicando. Los hábitos de veras juegan un papel preponderante y por supuesto, la supervisión del especialista en este caso el médico. Yo creo que Actualmente un concepto que creo ustedes están también de acuerdo es medicina basada en evidencia. Correcto. Y no todos los trastornos Correcto. requerirán de una, de una terapia, es ahora el, el nuevo modelo médico. Correcto. Y nosotros como usuarios de la medicina tenemos que aprender a confiar en el especialista. Si el especialista nos está diciendo no se requiere de tratamiento, ya sea, no, no se requiere, eh, son precisamente los asesores, ¿no? Y a veces esto es bien fácil de perderlo de vista. Ah. Bueno, nosotros llegamos a la parte final del, del, del programa, ¿no? no sin antes, por supuesto, como siempre, agradecer eh, la presencia de, de, de ustedes en este foro. Yo quiero pedirles conclusiones finales, reflexiones, reflexiones eh, finales, y, y de alguna manera que me aborden un poco eh, el tema, ¿cómo, cómo nos vemos como país, quizá en los próximos 5 o 10 años, en este terreno de, 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 del complejo, que a lo mejor es una perspectiva muy a futuro. Pero de alguna manera como para aterrizar todo lo que amablemente me han estado platicando a lo largo del, del programa, Max. Yo creo que es muy interesante que estamos haciendo eh, investigación de vanguardia. Okay. Eh, estamos tratando de conocer eh, lo que pasa con la microbiota en nuestra población, conocer la microbiota y el, y, y el microbioma de nuestra población, que es de donde debemos partir. Eh, estamos haciendo investigación de muy alto nivel, de primer mundo. Eh, y estamos desarrollando programas eh, eh, terapéuticos en este sentido. Okay. Eh, el trasplante fecal es uno de ellos, del cual hablaremos en el próximo programa. Así que yo creo uh -huh. que vamos en, en muy buen camino y estamos haciendo cosas eh, muy interesantes eh, en México y lo único que yo sí le recomiendo a la, a la, de la audiencia es eh, tener mucho cuidado en no automedicarse y siempre cuando hay algo que, que no, no cede mejor consultar al médico, sin duda. Enrique. Para complementar lo que, lo que ya claro. dijiste, Max. Eh, sí, yo creo que lo siguiente. yo veo a la medicina mexicana, de veras, como una medicina de vanguardia. Perfecto. Correcto. Claro. Una un, con las líneas de investigación, la proyección que tiene eh, en el mundo Así es. con este tipo de investigaciones. La verdad es que, es que nos hace sentir muy orgullosos del momento que vivimos en la medicina mexicana. Totalmente. Eh, estamos viviendo un momento de, pues, lo decíamos hace ratito, de entender, de entendernos de forma distinta, de entender la enfermedad y la salud de forma totalmente distinta. Entonces, es muy emocionante eh, y, y, y así participar como país, como grupos, como consorcios en, en, la, en, la, en la formación de esta nueva, de, de esta nueva forma de, de ver la medicina y de ver a los enfermos y de ver a los sanos. Claro. Eh, también eh, creo que la automedicación es un problema en el ojo uh -huh. y okay. creo que vale la pena hacer consciente eso de, uh -huh. de, de saber que esto es un, un problema y que puede generar problemas en lo individual claro ¿no? porque a veces hablamos claro. de la población pero el paciente que se pone un, que decías al principio esteroide sí, claro. en la cortisona en gotitas uh -huh. puede tener efectos secundarios muy importantes en él Sí. en ese momento o, o días después. No, y que adquiere el medicamento como caramelos, ¿no? No, es decir, no, no está sí. controlado. Pero ya va a terminar, pues yo creo que todos nos sentimos muy orgullosos de lo que estamos haciendo, eh, de participar como grupo, con la universidad, claro. como país, de, de, de proyectar nuestra visión de la medicina hacia adentro, hacia México sí. y hacia afuera. Ahora, en este sentido, este orgullo no solamente en un falso sentido de identidad mexicana, sino en la vanguardia no. técnica, científica. Globalizados, seguramente hay reconocimientos a su trabajo. Platíquenme, por favor, cuáles han sido los reconocimientos. Eh, y yo quiero compartirlo no, con es, la fría. con la audiencia para que usted, amigo mío, no se vaya con la, con la idea de que, que simple, no. simplemente hay, hay una, una situación de, de orgullo sí, ahí. No, ¿no? Yo, 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 Entonces, yo me siento muy orgulloso del lugar donde sí, yo trabajo. Sin duda alguna, ¿no? <laughs> de, Eso me, nos de, ha quedado de, clarísimo. De, de verdad, ¿no? de verdad, este, no, los personales no valen la pena mencionarlos Pero, no. Eh, pero, no, eh, si hoy el instituto. Es mm. un referente sí, sí. nacional, a, a regional, institucional. Sí, eso ¿no? lo que son los reconocimientos, son uno sí. de los grandes hospitales del de mundo. Y, y yo creo que eso es, es, es el mejor reconocimiento que vamos a tener. Mm. Porque el pues, individual no importa, lo que importa es lo que trasciende, lo que deja uno. Claro. Entonces, sí, no, lo, lo pregunto no en una falsa modestia, no, no, ¿no? No, Es no, importante no, no. porque siempre hemos dicho, como ocurre tradicionalmente en Mirador Universitario, pues nos acompañan expertos en el área. Expertos que de alguna manera están aportando conocimiento al mundo no solo en nuestro país, que van enfocados a tratar de solucionar problemas y esto tiene que ser digno de reconocerse, ¿no? Es decir, que nuestra audiencia no nada más que con la idea de, de esa sapiencia o de ese bagaje cognitivo, sino que de alguna manera el mundo, a través de las publicaciones, de los foros, de los congresos, pues está consciente de lo que se está desarrollando en, 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 en México, ¿no? Yo, yo te voy a decir una cosa, ¿Venga? Eh, eh, siguiendo la línea de, de Enrique okay. sobre el reconocimiento institucional, eh, en el mundo... Hay una fundación que es la Fundación de Roma, okay. que es la que establece todos los criterios para los trastornos funcionales gastrointestinales, que ahora llamamos eh, trastornos de la interacción intestino-cerebro. Okay. Eh, eh, los nuevos criterios de Roma eh, fueron publicados apenas eh, hace unos meses, en mayo, y estamos haciendo una serie de lanzamientos en diferentes lugares del mundo. Va a haber un lanzamiento en México también. Y lo interesante es que eh, la Fundación de Roma que normalmente tenía una proyección, digamos, etnocentrista en cuanto okay. a las poblaciones anglosajonas y europeas. Okay. Ahora hemos logrado que la Fundación de Roma eh, tenga una visión multicultural, donde eh, el conocimiento derivado de las investigaciones en México son muy importantes. Claro. Y la Fundación de Roma está viendo hacia Latinoamérica y en especial hacia México. Y creo que eso es algo muy importante porque, como decíamos al principio, el síndrome intestino irritable es el primer motivo de consulta al gastroenterólogo y al, eh, y al eh, me, médico general entre los cinco primeros motivos de consulta. Entonces, es, este nuevo enfoque de la Fundación de Roma, claro. eh, eh, repito, con esta importancia de, de la investigación eh, producida en México y en la UNAM. Es, eh, es muy importante en este momento para la Fundación de Roma. No, y si a eso le agregamos que nuestro país es multidiverso, en etnias, en características individuales, bueno, pues esto enriquece aún más esta esta, esta proyección de pues eh, de generar conocimiento a través de nuestra máxima casa de estudios y obviamente con la relación que, que existe con todas estas organizaciones, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues yo creo que desde aquí una felicitación para ustedes. Muchas gracias, ¿no? por todo lo que se está lo que se está haciendo. Eh, ya hablaremos en próximos programas de todas estas eh, situaciones que no solo en la parte científica, sino que pueden ser ya bajadas a la, a la, a la terapia co cotidiana. Correcto. Creo que nos ha quedado claro que claro. son visitas frecuentes al médico especialista, en este caso ustedes, al ¿no? gastroenterólogo, al oftalmólogo, por todo esto que eh, nos han estado platicando precisamente del, del día de hoy. ¿no? Entonces, de nueva cuenta... Muchas gracias por, por, por participar con nosotros. ¿Algún mensaje final que quisieran dirigirle a la audiencia? Porque ya nos vamos, el tiempo en televisión es inexorable, podríamos quedarnos, yo no sé cuántos programas más platicando de esto, que usted estará de acuerdo conmigo que resulta fascinante entender todos estos mecanismos de ataque, defensa, salud, enfermedad. Eh, un mensaje final. Más. Eh, eh, yo primero agradecerte por la invitación. Al contrario. Eh, otra vez un gusto estar contigo, Enrique, aquí, con quien hemos eh, eh, trabajado muy de cerca. Eh, y bueno, que tengan la seguridad los televidentes de que estamos haciendo en México eh, eh, investigación y medicina de vanguardia. Perfectamente. Sí. Pues muchas gracias. Max, esta es tu casa y para Mirador Universitario siempre será... Un privilegio contar con tu participación. Muchas, Muchas gracias, gracias por la invitación. Doctor Enrique Grego. Yo agradecerles a ustedes y agradecerle a la universidad. Seguro. No, que nos duda. ha permitido colaborar, Así que es. nos permite avanzar y que, que nos permite comunicar claro. lo que estamos haciendo por el bien de México, de la Seguro. medicina y de nuestros pacientes. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias. Yo sé que sus agendas son complicadas y que nos hayan hecho el espacio de venir a, a, a compartir con nuestra audiencia estos temas que sin duda resultan muy importantes. Muchísimas gracias por no, haber sí, no, con estado nosotros eh, con nosotros. Muchas gracias a todo el equipo de producción, a este staff maravilloso que, que, hace, que hace posible la transmisión de Mirador Universitario. Muchísimas gracias, pero sobre todo, amigo, amiga mía, muchas gracias a usted por el privilegio de su atención de seguir con eh, la barra de Mirador. Universitario. Yo lo invito para que nos acompañe en el siguiente programa. Mire usted, el tercer programa ya de esta serie de la microbiología en el siglo XXI lleva por título resistencia antimicrobiana, que es precisamente claro. lo que hemos estado platicando con nuestros invitados del día de hoy de este uso indiscriminado de antibióticos, entre otras cosas. Vamos a estar platicando con esto. Así es que yo lo invito a que nos acompañe. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo de nueva cuenta el favor de su atención. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.